Mira, hoy con la jornada de trabajo que hemos planteado hoy aquí realizar con los alumnos del instituto, se da inicio a un convenio de colaboración que se establece entre el Instituto San Blas y el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Aracena, ¿vale? Con este convenio se intentan conseguir varios objetivos. El principal es que los alumnos pues, consigan practicar, hacer de forma práctica todas las labores propias de la jardinería, ¿vale? Y así salgan un poco del aula y pasen de la teoría un poco a la práctica. Después el siguiente objetivo sería mejorar las zonas verdes del municipio gracias a su trabajo. Y después también hay otro objetivo que es un objetivo más de sensibilización para que tanto los alumnos y el resto de la población también valoren un poco más lo que son las zonas verdes, no solamente por su patrimonio, que consiste en su valor ornamental, medioambiental, sino también como un espacio con valor social, porque desarrollan el trabajo no solamente los jardineros, sino también pues, personas que vienen de distintos planes sociales de empleo promovidos por el Ayuntamiento o por la Junta de Andalucía, y también en este caso pues, por alumnos del instituto. Y bueno, es una serie de trabajos que estamos organizando, que los vamos a expandir por todo el municipio y que en principio hoy empezamos aquí en el cementerio con la plantación de una serie de rosales de colección que va a mejorar el entorno de este cementerio. Y después también tienen trabajo en el vivero municipal porque ellos se van a hacer cargo de la gestión a partir de todo el curso de este año. Van a estar viniendo periódicamente y se van a hacer cargo de la gestión de este espacio para su mantenimiento y van a reproducir también plantas. Es decir, ellos van a estar viniendo continuamente. A partir de toda la planta que consigan reproducir y cuidar del vivero, la vamos a ir poniendo en las zonas verdes y así ellos van a ir descubriendo el proceso de lo que es la creación de una zona verde. Desde que se cría la planta hasta que acaba plantándose en un jardín o en un parque. Así ellos van a descubrir pues, cómo trabajar el suelo, cómo hacer un replanteo, las instalaciones de riego, van a incluso a mejorar el mobiliario urbano y después ya por consiguiente las tareas de mantenimiento que ya una vez finalizada la regeneración o la creación de la zona verde, ellos van a seguir continuando con ese trabajo de mantenimiento. El primer sitio donde vamos a intervenir es la plaza del poeta Fermín Requena, que es una placita que por su tamaño es bastante asequible para ellos y también pues, está muy cerca del instituto, entonces pues le va a venir muy bien. Van a poder ver en un periodo de tiempo más o menos asequible todo ese proceso de creación. Ellos van a trabajar todos esos aspectos, los van a gestionar ellos, ya ellos han tenido un primer contacto con ese espacio y están creando unos croquis, unos planos y van a organizar todos los trabajos. A partir de esa intervención, de esa primera mejora de esa plaza, pues ya iremos yendo a otros sitios del municipio según las necesidades del área de medio ambiente, que tenemos varios proyectos en marcha, o según también la iniciativa de ellos y propuestas de los propios alumnos o del propio centro. Y es una cosa yo creo que bastante interesante para el alumnado porque salen ya de su entorno habitual de trabajo, que es el instituto, y entonces se van a encontrar con espacios reales de trabajo. La gente va a poder verlos trabajar, va a poder apreciar lo que están haciendo los chavales por las zonas verdes, y entonces yo creo que para ellos eso va a ser una experiencia muy positiva y sobre todo muy, yo creo que motivadora para que ellos puedan seguir en su proceso de formación de cara a la inserción laboral.
Pues mira, aquí nos ha dado el Ayuntamiento la oportunidad de que con los alumnos de formación profesional básica de la rama de agrojardinería acometamos una serie de reformas que había que hacer aquí en recintos municipales. Y la verdad es que para nosotros ha sido una oportunidad única porque lo principal para la formación profesional es que los alumnos adquieran una capacitación profesional. Y aquí tienen la oportunidad de trabajar fuera del ámbito educativo, lo cual para ellos ya es, digamos, una aproximación bastante cercana a lo que va a ser el ámbito laboral en cuanto terminen sus estudios. Que aquí tenemos alumnos de primero y de segundo, los de segundo ya terminan este año y los de primero el año que viene, con lo cual, bueno, pues la verdad es que está siendo una experiencia extraordinaria para nosotros y muy positiva. Sí, vamos a actuar por más zonas. Vamos a actuar también en la plaza del poeta Fermín Requena, lo que como, vamos, más conocida como el Niño Meón, y por lo menos los alumnos por Fermín Requena no la conocían. Cuando dijimos la del Niño Meón la conocía todo el mundo. Y ahí también vamos a hacer alguna remodelación y vamos a también a reparar algunos riegos y en, bueno, en otras zonas verdes de la ciudad. Siempre apoyados por los profesionales del servicio de jardinería del Ayuntamiento, pero con los alumnos. Entonces ellos ya en la plaza del poeta Fermín Requena ellos ya han hecho un preestudio, han hecho un planito, han hecho un diseño previo que han enviado al Ayuntamiento para su aprobación y ahora pues iniciaremos en breve las actuaciones. Sí, bueno, ellos nos dicen un poquito cuáles son las actuaciones que quieren llevar a cabo y los alumnos, claro, aportan su parte también, ¿no? Y también entra dentro de su currículum y de su resultado de aprendizaje que ellos sean capaces de, bueno, pues siempre diseñar un poquito. Estamos hablando, la verdad, como estamos iniciando el proyecto, sí, lo suyo, vamos, lo que estamos hablando es que con el Ayuntamiento es que vayamos poco a poco haciendo, no todo el mantenimiento, porque eso corresponde a los servicios de parques y jardines, pero sí, pues no sé, lo que sean labores diarias que se puedan hacer, acometer en las zonas que están cerca del centro, pues colaborar con ellos en todo lo que el Ayuntamiento necesite, que para nosotros esto es oro, vamos, nos aporta un valor tremendo. Alumnos en total. Los de segundo ahora ya, después de Semana Santa, se marchan de práctica de formación en centro de trabajo, se marchan de práctica a las empresas, con lo cual para ellos está siendo una primera toma de contacto antes de incorporarse al mundo de la empresa, está siendo súper positivo. Y los de primero sí que los hemos traído a casi todos porque ellos no tienen esa oportunidad en primer curso y para ellos salir del centro educativo y empezar a trabajar fuera está siendo muy positivo, la verdad.